Y para que llegue a todo, ya nos ponemos qué hicimos para empezar después de este proceso de revolución interna que nos duró 3 años. Fue un proceso largo, esto no se hace de hoy para mañana. Empezamos creando un equipo de inclusión, de soporte, de apoyo a la inclusión educativa. Es un equipo en el que hay profesionales de distintas especialidades, somos 7 personas, fisioterapeutas, logopedas, psicopedagogo, trabajador social, que estamos trabajando y aquí aglutinamos todo nuestro saber. A partir de lo que recogemos en el centro, lo tenemos en este equipo de apoyo y esto nos sirve para que podamos después salir fuera y poder hacer apoyo a los centros. ¿Qué quiero explicar? Deciros que nosotros la conclusión que llegamos, ahora os explico lo que estamos haciendo, es que es muy importante, después de este proceso, lo que también descubrimos es que hay que combinar acciones que sirven con acciones nuevas. No todo lo que hacemos está mal, al contrario, hay muchísimas cosas que estamos haciendo que están muy bien, y por lo tanto debemos combinar ambas cosas. Hay que aplicar sistemas distintos en situaciones distintas, no siempre el mismo vestido nos sirve para las mismas cosas, hay que tener una cintura muy flexible para poder manejar. Y hay que utilizar recursos propios de forma más eficiente. A veces nos quejamos que tenemos pocos recursos, pero tenemos un montón de recursos que debemos aprender también a utilizar de forma más eficiente. ¿Y dónde estamos ahora con el tema de conversión? Os explico esta primera parte porque es que sin esto no habríamos podido llegar a lo segundo. Nosotros iniciamos de manera formal en el año 2010, la Administración Educativa de Cataluña, la Generalitat de Cataluña, nos cogió como plan piloto. ¿Por qué? Porque ellos nos dijeron que les habíamos inspirado algunas prácticas educativas, porque ya veníamos haciendo de antiguo algunas prácticas en los centros ordinarios, escolaridad combinada y otras prácticas educativas que ellos ya nos pedían de hacer algún apoyo en centros ordinarios. Por lo tanto, ellos lo que cogieron fue nuestra experiencia previa y nos dijeron que éramos un centro piloto. ¿Esto qué nos permitió? Era un centro piloto sin ningún tipo de recursos, es decir, con los recursos propios que teníamos, nos pidieron que ya empezáramos a hacer apoyos en unas escuelas ordinarias para niños pluridiscapacitados. Es decir, había dos centros educativos muy inclusivos que tenían chicos con parálisis cerebral, chicos que no tenían un lenguaje verbal. Estábamos hablando de 8 alumnos que no tenían ningún tipo de competencia académica, digámoslo así, y allí empezamos a hacer este plan piloto. Que mandamos un logopeda y un fisioterapeuta y empezaron a hacer planes para hacer una habilitación del entorno para que estos chicos pudieran estar en el entorno ordinario. No teniendo en cuenta sus dificultades, y ellas lo que estaban trabajando es un sistema alternativo de comunicación y sistemas de habilitación del entorno para que pudieran participar el máximo tiempo posible en el aula ordinaria. Estuvimos haciendo este trabajo, también nos pidieron durante este tiempo mucho asesoramiento en apoyo a la conducta y también nos pidieron bastante asesoramiento en temas de logopedia. En estos años estuvimos trabajando con unos 20 niños y adolescentes, y estuvimos presentes en 8 centros educativos. Fue una experiencia muy enriquecedora que nos permitió también afianzarnos como centro de recursos. Los centros educativos nos conocieron. También fue un tiempo de limar asperezas, porque sí que es cierto, porque llegábamos nosotros, que éramos un equipo itinerante que venía de un centro concertado, y en los centros públicos estábamos trabajando en centros públicos y concertados. Y allí habían también los equipos propios de la administración, los equipos públicos, como aquí. Y la confrontación de los equipos públicos con los concertados, esto era una cosa que de momento estaba por ver qué tipo de reacciones. Por lo tanto, estos 2 años nos sirvieron también para limar asperezas y para encontrar sinergias entre nosotros. La verdad es que hicimos un trabajo, unos y otros, creo que bueno, pero yo casi diría que excelente, que la Administración Educativa ha propuesto este modelo de relación entre un servicio concertado y un servicio público como un modelo a exportar, porque es un modelo de buen entendimiento. Era difícil, el reto era difícil, entendernos y no entrar en conflicto ni de intereses ni de competencias, porque la línea siempre es muy fina lo que separa una cosa de otra.